Esto es una pluma que tiene que levantar en este punto una carga de 1500 kilos. La pluma tiene una masa de 400 kilogramos, que está aquí, esa es la pluma. Y del largo total de la pluma, que tiene de 600 centímetros, justo a la mitad, a los 300 está aplicada la carga. Aquí está el cilindro está en este punto. Nosotros vamos a tener que calcular la fuerza del cilindro necesaria para poder levantar aquí 1500 kilos. Me dan la presión del sistema, que es 120 bar. Me dicen que este ángulo, esta pluma ya tiene una pequeña inclinación hacia arriba. Es decir, del horizonte que está acá, nosotros ya tenemos 20 grados, está en su posición de reposo, ya está 20 grados inclinada hacia arriba. Ahora, cuando dice que este va a ser el punto cero de la pluma, entonces de aquí hacia arriba dice que va a subir 32, ¿no? Va a subir 32 grados, es decir, ahora si tú lo miras del horizonte, va a subir en realidad 52, porque ya está en 20, más los 32 subió a los 52 grados, ahí nos va a quedar con 52 grados. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer para partir nuestro ejercicio? Tenemos que definir cuánto es el largo del cilindro cuando está adentro, cuándo va a estar el largo del cilindro cuando esté extendido, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que vamos a explicar hoy día y después vamos a hacer la selección del cilindro. Y tenemos lo importante que yo voy a cambiar la imagen ahora, así que me interesa que tengan los datos a ustedes. Yo sé que los que tienen la guía ya la tienen, anótenlos. La masa es de 400 kilogramos, la carga de 1500, la presión 120, la velocidad 180, el ángulo 0,32. Y vamos a arrojar con un criterio de sobredimensionamiento de un 18%. Entonces, lo que andamos buscando acá va a ser el código de especificación del cilindro. Dijimos que todavía no vemos la parte de la bomba, pero podríamos calcular el caudal de la bomba, pero todavía no el número de partes porque no hemos visto ese catálogo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya, ahora sí vieron todo esto, ¿sí? Nos vamos a la pantalla. Voy a cambiar la pantalla. Ya, listo, estamos en la pantalla, eso es lo que me interesaba, ya. Listo, ahora podemos empezar nuestro ejercicio. Vamos a hacer la aplicación 10, entonces, aplicación 10. Y nos dice que tenemos una pluma, la cual está de esta forma, así. Nuestra pluma, aquí está la fuerza de la carga de la pluma, la carga que tiene que soportar. Aquí está pivoteado el pivote. Ustedes tienen el ejercicio, así que lo pueden ir viendo ahí. Y aquí está el cilindro. Está el cilindro y está en esa posición ahí. Está pivoteado. ¿Listo? Esa es nuestra aplicación para hoy día. Tenemos algunos datos del ejercicio. Sabemos que esta distancia entre este punto y este punto es dato. Esa distancia entre ese punto y ese punto también es dato. Eso lo tenemos como datos. ¿Listo? ¿Alguien tiene la guía a mano que nos pueda dar los datos? ¿Cuánto era esto? Esto valía, me parece que 50 centímetros. Sí. Ese valía 100. 100. Ese no me acuerdo. 150. 150, gracias. ¿Y ese? 450. Listo. Okay. 150, 50, 100, 150, 450. Y ahí nos falta. Ah, ya. La carga que tiene que levantar era de. La leímos recién, ¿cierto? 1500, parece que era. Sí. 1500 kilogramos. Y el peso de la pluma, de ese no me acuerdo. Parece que era 300, 400, 500, algo así. 400 De kilogramos. 400. 400 kilogramos, bien, 400 kilogramos y el ángulo teta variaba entre 0 De a 0 a 32. 32, 32 grados, ¿ya? Grados. No, el sobremensionamiento, ese sí lo vimos, me parece que era un 18, 18%. 18%. Me falta algo, ¿no? Ah, alguien preguntó si consideramos la RPM, ya, la RPM de la bomba sí la vamos a considerar y vamos a considerar también de la bomba a la velocidad del émbolo. La presión igual salió. Ah, la presión también. ¿Cuánto tiene la presión? 120 bar. 120 bar, ya. La velocidad o la. La bomba era 1500 y la otra era la velocidad de salida del vástago. ¿Cuánto era? 180 centímetros por minuto. Centímetro minuto. Y la RPM no te la escuché bien. ¿Cuánto? 1500. 1150. 1150. 1150, gracias. Listo. Tenemos todos los datos. Este ejercicio, la parte compleja del ejercicio está en determinar las cosas que nos faltan.
que son el cuánto mide el cilindro, ¿cierto? Cuánto mide el cilindro. Y la otra cosa que nos falta en este ejercicio es saber cuánto mide el cilindro cuando está dentro, cuánto mide el cilindro cuando está fuera. Entonces, y sacar la fuerza, lo más importante aquí es que nosotros podamos sacar la fuerza del cilindro. Entonces, quiero saber, en este ejercicio, esto es lo que ando buscando, saber cuánto va a ser la fuerza del cilindro necesaria para levantar una carga de 1.500 kilos en este punto. Entonces, digo, ¿cuánto fuerza necesito aquí para levantar 1.500 kilos? Entonces, hay algunas cosas que sí manejamos. Ah, hay un ángulo que la guía no lo tiene, pero aquí lo vamos a dar. Mira, este ángulo ya es dato, y aquí esto vale 20 grados, ¿listo? Entonces, nuestra pluma, cuando está en reposo, ya tiene 20 grados definidos. Es decir, nuestra pluma inicialmente está así. Estamos en su posición de reposo y está así. Y cuando se levante, aquí va a aumentar 32 grados. Es decir, aquí va a llegar a un ángulo de 52. Y ahí va a tener la carga levantada. Es decir, va a levantar la carga desde aquí hasta ahí. Listo. Un poquito. Para esto dijimos que había largas formas de calcularlo, pero íbamos a hacer un método cinemático. Entonces vamos a decir, voy a tratar de calcular la fuerza en este caso y voy a ver los ángulos. Estos ángulos los puedo saber. Si yo aquí tengo 20 grados, y esto estaba en 90 y subió 20, por lo tanto aquí me quedan 70. Ese vale 70, este vale 70, pero no sé cuánto vale ese. Entonces, ¿qué cosas no sé? No sé el largo del cilindro, no sé el largo del cilindro cuando esté estirado tampoco, y tampoco conozco el ángulo de ataque que tiene con respecto al brazo de nuestra pluma. Entonces, como son las cosas que no conocemos, lo que vamos a hacer en este ejercicio, vamos a hacer entonces nuestro análisis cinemático. Análisis cinemático. Análisis cinemático. Listo, ahí está. Nuestro análisis cinemático. ¿Qué vamos a hacer? Esto te puede contar aquí en chiquitito lo que vamos a hacer. Vamos a medir una distancia. Esto mide 50. Esta distancia mide ¿cuánto? Mide 100. Esta distancia mide 150. Y nosotros lo que tenemos que hacer es unir ese punto con ese punto, pero aquí vamos a ver cuánto vale el largo cuando está extendido. Porque nuestros puntos de pivote para el ejercicio van a ser esto. Este es un punto de pivote y este es un punto a pivotear. Este también es un punto pivoteable. ¿Listo? Son los tres puntos que tenemos ahí, mira, ahí, ahí y ahí. Son tres puntos fijos. Esos se van a desplazar, pero con una misma distancia. Y esto después se va a levantar cuando la carga se levante, cuando el brazo sigue para acá. Pues yo hice, solamente hice este dibujo de esta parte. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a levantar el brazo, va a llegar hasta acá y ese. Ahí, por ejemplo, llegó hasta ahí el brazo y después vamos a medir. ¿Qué nos interesa saber en este ejercicio? Tengo que definir cuánto vale ese ángulo, cuánto vale ese ángulo y cuánto vale esa distancia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿Ah? Nada, profe, no. El micrófono. Tágalo, oye. Ah, ya. Bien. Bien, miren, vamos a hacer entonces, vamos a hacer el cálculo como deberíamos hacerlo con regla. Si ustedes, por ejemplo, si lo tuviésemos que calcular esto, aquí no hay ningún ángulo de 90 grados, entonces tenemos que sacar esta distancia, calcular el ángulo, empezar a jugar. Se puede hacer, pero es muy engorroso. Dijimos que íbamos a explicar un método que es bastante sencillo, que es el análisis sí. cinemático de cómo se comporta la fuerza. Entonces, para esto, es importante que tuviesen su regla y su transportador. Si tienen redes de transportador, con redes de transportador podemos hacer todo este ejercicio, sin necesidad de jugar nada más, miren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a definir, yo lo voy a hacer ampliado del sistema, ustedes en su cuaderno lo van a hacer, por ejemplo, esto es, para ustedes 5 centímetros, esto es 10 centímetros y esto es 15 centímetros, ustedes lo van a hacer de esa forma. Yo lo voy a hacer acá, se lo voy a explicar ampliado dos veces, entonces para mí si es 50, para mí va a ser 10. Entonces voy a tomar, voy a tirar una línea al tiro, esta línea que ojalá me quede recta. Ustedes tienen la suerte que en su cuaderno de patear siempre recto esto. Esto está en primera línea y aquí voy a tirar una línea acá abajo, al tiro. No me dan los valores precisos porque no estoy en una hoja cuadriculada, pero a ustedes les va a dar preciso. Yo les voy bosquejando lo que tienen que hacer para que entiendan que esto va a ir quedando bastante bien. Miren. Primero, yo voy a amplificar el dibujo porque estoy en la pizarra, ¿cierto? Entonces, ustedes lo hacen de 5 centímetros, de 10 y de 15. Yo aquí lo voy a amplificar porque 5 centímetros quedaría muy chiquitito ahí. Voy a hacerlo por 2, entonces lo voy a hacer de 10. Entonces, voy a hacerlo hasta ahí. Si voy a hacer de 10, entonces, todo multiplicado, lo voy a multiplicar todo por 2. Para mí ser 5 va a ser 10. Entonces, aquí está listo. Y esto, si es 100 para arriba, por 2 va a ser, en vez de ser 10, va a ser 20. ¿Vale? Listo. Esa distancia para mí vale 20.
Si yo pongo aquí, 20. Ahí tengo la distancia 20 y ahí tengo la distancia 10. Y ahora lo que voy a hacer, para que esto me voy a hacer del horizonte. Profe, ¿de dónde salieron los 20 grados? Yo los di. Ah, ya. Sí, el dato. Yo di los datos. En la guía no está ese dato. Sí, pues no aparece. Es que si lo vamos cambiando, entonces tú decís, por ejemplo, me tocaron pruebas distintas. ¿Cómo puedo cambiar la prueba? Para ti va a ser 20, para otro va a ser 30, para otro va a ser 40, para otro va a ser 15. Y así cambiaste la prueba, el ejercicio totalmente distinto, cambiando solamente ese ángulo. Ya, vale. Ya, entonces, bueno, ya te conté cuál va a ser el cambio en la prueba, ahorita ya sabes. A pesar de que les comento al tiro de que esta no va a ser prueba. Va a ser prueba, sí, va a ser como prueba, pero va a ser una tarea. Les voy a dar 2 o 3 días para hacerla. Entonces, les voy a explicar cómo se selecciona cilindro, cómo seleccionamos bombas, cómo seleccionamos válvulas, cómo seleccionamos filtros. Y después de eso, la tarea va a ser que ustedes tienen que, por ejemplo, ustedes va a tocar una pluma, un camión tolva, donde te voy a dar todos los requerimientos para tolva, y ustedes van a tener que seleccionar cilindro, bomba, filtros y válvulas que va a utilizar en ese sistema. Yo les voy a dar el plano, ustedes lo van a buscar en carrera y me van a decir cuál es el cilindro que vamos a ocupar. Eso, no es tan complejo, así que ni nos preocupemos. Miren, primero me interesa que nos preocupemos de lo que estamos viendo hoy día. Esta distancia para mí entonces, miren, yo lo voy a escribir con los mismos datos, para mí es 100, independiente de que yo estoy diciendo escala. Esto es 50, ¿listo? Y ese ángulo tiene que ser 20. Entonces, yo voy a hacer este ángulo, voy y coloco mi transportador en ese punto aquí, ¿listo? Ahí, lo pongo ahí y marco al tiro los 20 grados. Mis 20 grados están ahí. Entonces tengo mis 20 grados. Voy a tirar mi recta con 20 grados. ¿Y mi recta de cuánto tiene que ser? Yo sé que esta valía 50, 100 y esa mide 150. Entonces, 150, esa distancia es 150, pero a mí como lo estoy haciendo amplificado en 2, para mí tiene que ser 30. Entonces, los 150 para mí están en 30, están ahí. Ahí está, ahí llega a los 150. ¿Listo? Entonces, miren, no he hecho nada más que lo que está en el dibujo. Estoy haciendo el dibujo, pero con dimensiones reales, ¿no? Mira, 150. ¿Hasta ahí alguna duda? Esto lo puedo borrar porque solamente le hice para guiarme. Esta también le hice para guiarme, la voy a dejar ahí. Y listo, tengo el ejercicio listo. Se acabó, mira, era todo lo que tenía que hacer. Por eso yo digo que tampoco es tan complejo. Hice 50, 100 y tiré 150. ¿Qué hice? Los 50, los 100 y los 150 en un ángulo de 20. Hasta ahí. Estoy haciendo este dibujito que está ahí. Aquí se ve amplificado, se ve más grande. Estoy haciendo solamente eso. Listo. Ahora que tengo eso, voy a unir estos dos puntos. Los voy a unir. Da 17,5 o 175. Máquina, listo. 175. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Si esto es cosa de. ¿Qué hicimos? Medimos de ese punto y nos da exactamente 175. Coma, a mí me dio 135,5 porque me da 35,5 y medio dividido en 2 me da 17. Sí, 17, 176, casi 176 me da bien. Pero bien, hasta ahí, me interesa el resto, que estemos entendiendo. Si entienden profe, esto, estos son, milímetros, ¿cierto? Quiero que esto sea más fácil, mira, estos son 20 grados. Hasta ahí, alguien se complicó, y después viene, profe. Y tú dices, tengo que calcular ahora el ángulo. Pero mira, el ángulo se calcula así, te pones aquí, lo miras, y dice que este ángulo me dio exactamente 39. Mira, pongo aquí esto, y digo, ¿cuánto es el ángulo? 0,39. ¿Cuánto le dio usted, Tocali? Ah, perdón, Cocali. Profe. ¿Sí? Esto ¿cómo se ponía ahí el...? Pregunte, ¿qué cosa? ¿Esto es milímetro? ¿Sí? ¿Cómo se ponía el transportador? Era mi pregunta. Ah, ya. Mira, aquí para medir esto decimos, colocar el centro de ese punto y tú decís 0 grados y mide 39. Igual que acabo, para medir estos 20 grados, colocar ahí el transportador, ahí está el 0, 20 grados. ¿Sí? Tú colocas, mira, este es el centro del transportador y tú lo colocas ahí. 39.
Velante 39-40 ese, 39. Sí, 39 y ahí. Ya, bien, bien. ¿Tú lo estabas haciendo con el AutoCAD? No, con un transportador. Bien, bien, si eso es, si no tiene... Después les voy a mostrar el dibujo hecho en AutoCAD para que vean cuánto da. Y después, ya que tienen esto, ¿cuáles son los puntos importantes? Yo sé que estoy pivoteando, el sistema está pivoteado aquí, porque estoy, está pivoteado, eso es fijo, ese punto no se puede mover de ahí. ¿Ese punto se puede mover de ahí? No, tampoco, esos dos puntos no se pueden mover. ¿Este punto se puede mover? Sí, es el punto que se mueve. Y aquí nos vamos a hacer de dos formas. Sé que esto se levanta 32 grados. Entonces, ya calculamos la posición 1. Mira, la posición 1, sí, el vástago. Mira lo que acabamos de hacer. Le voy dibujando lo que estamos haciendo. Acabamos de dibujar esto. Acabamos de dibujar el, esto. Acabamos de hacer esto. Tenemos aquí, y aquí está el hilo, y aquí está la deja. Acabamos de sacar esta distancia. Sabemos que esta distancia, que en otro ejercicio era dato, en este lo acabamos de sacar, 175 centímetros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a sacar cuando el vástago está afuera. Porque en otro ejercicio siempre esto era dato. Ahora no, pues lo tenemos que calcular nosotros. Aquí lo colocamos y colocamos en este punto. Entonces ahora digo, ¿cuánto mide esta distancia? Y esta distancia va a ser cuando el sistema se estire. ¿Ya? Hasta ahí estamos casi bien, entonces todavía no sé esta distancia. ¿Cómo voy a saber esta distancia? Yo sé que esta pluma está aquí, esta pluma está aquí, y se levanta 32 grados más arriba. En realidad, de 20 y aquí 32 son a los 52 grados. Entonces, ¿qué es lo que hago acá yo? Me pongo nuevamente en este punto y marco los 32 grados. Entonces voy a marcar 32 más son 52, ¿cierto? Entonces aquí 52, ahí está el 52, listo. Marqué el 52. 52, tiene 52, y vamos a tirar esto acá de 100, para mí es 30 de nuevo. Voy a tirar la línea acá con 152, ahí está. Miren, tiré de nuevo la línea. ¿Cuánto mide esta línea? Lo mismo, si aquí medía 150 y también mide 150. Para mí, como estoy amplificado en 2, para mí es 30. Entonces yo digo que aquí esta línea de energía está en ese punto. La pueden calcular de dos formas, como yo les decía. Puede ser con, si tienen compás ideal, pues yo pongo un compás desde este punto y tiro esta línea. Y esta línea va a quedar más o menos así. ¿Sí? Si la hago con un compás. Pero si no, la mido nomás. Pues yo sé que esta distancia sigue con la 150. Y ahora que ya tengo esto, tengo el punto, el nuevo punto del sistema. ¿Qué tengo que hacer ahora? Medirlo. Lo mido acá. Entonces yo tomo y digo, voy a tirar una línea desde este punto, porque el vástago acaba de salir, ¿cierto? Salió el vástago, entonces ahora conozco esta distancia. Voy, pongo esa distancia y esa distancia, ¿cierto? Entonces tiro una línea. Esa va a ser la distancia con el vástago afuera. Y para mí mide... ¿Cuánto? 22. 22,3. 22,2. 222, entonces. 222. ¿Cuánto le dio usted, Grandón? 22,3. Voy a buscar otra regla, sí. Ya, no, no, pero no importa. 22,2, 22,3. Entonces, te das cuenta que ¿qué hicimos? Mira, tú hiciste todo este cálculo, que era súper complejo hacerlo. Nos dimos cuenta que tiramos una línea. Nos dio que esto valía 175 y ese vale 222. Yo sé entonces que 175 vale cuando el vástago está dentro y 222 cuando el vástago está afuera. Y ese ángulo. Ah, pero ese ángulo lo tengo que medir. Pues ese ángulo, ¿cómo lo medimos? Tomamos nuestro transportador, lo tomamos en este punto y me da 27. Me dio 27 grados. Entonces digo ahora, ¿cuánto vale esto? 27 grados. Y tengo todos los valores que necesito para nuestro ejercicio. Si no, hemos esforzado mucho. Hicimos, tomamos una regla, un transportador, y tenemos todo nuestro ejercicio listo. Sabemos que esta distancia vale 175, 222, ¿cierto? 222, para que lo entiendan bien, 222 es esta distancia. Cuando el cilindro está aquí, cuando el cilindro sale, tiro aquí con 222, para quedar ahí. Y la pluma no va a quedar en BPI, va a quedar así. ¿Sí? Entonces estamos levantando nuestra pluma. Un poquito más de 45 grados le dimos 52. Con 20 más 32, 52 grados.
Hasta ahí, este es el momento de preguntar. ¿Alguno que tenga dudas? ¿Lo están haciendo? ¿Vayan haciéndolo ustedes? Si no tienen los implementos hoy día, no importa, pero me interesa que vayan anotando el procedimiento y después cuando tengan los implementos lo hagan ustedes. Si ustedes después tienen la opción de hacerlo en algún programa, como por ejemplo el AutoCAD, háganlo en el AutoCAD. ¿Estamos? A mí me dio 22 justo. ¿22 justo? Sí. Bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Mira, de nuevo, ¿por qué te digo ahora? Esto es un sistema que lo estamos utilizando con regla. No nos va a dar preciso, preciso. Pero sí, ¿cuándo nos debería dar preciso? Si lo hacemos con el AutoCAD. Ahí les da preciso, no hay nada que hacer. Ustedes hacen el dibujo y después les piden las medidas y te van a entregar todas las medidas sin problema. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien que no entienda esto? ¿Todos claros? Tenemos los dos puntos que puede estar el sistema, cuando está dentro y cuando está fuera. Entonces ahora, cuando está dentro y cuando está fuera, tenemos que hacer las dos sumatorias de fuerza para ver cuál es la más desfavorable para hacer todo nuestro cálculo. Entonces decimos, a ver, vamos a hacer la primera sumatoria de fuerzas, ¿cierto? De fuerza del cilindro para la condición 1, la vamos a llamar 1, igual a 0. Entonces decimos, ¿qué cosa? ¿Qué tengo acá? Vamos a decir que en el sistema voy a hacer el dibujo, ¿eh? Vamos a considerar el dibujo. Este es nuestro punto cero y esto va a ser la fuerza del cilindro, ¿cierto? A ver, mira, tomo la fuerza del cilindro, ahí sí, fuerza del cilindro, y esta otra va a ser la fuerza debido a la pluma y esta va a ser la fuerza debido a la carga, ¿listo? ¿Y los ángulos? ¿Para qué? Si ya lo sabemos, pues los ángulos ya los tenemos, sabemos que este ángulo va a ser ¿cuánto? 30 y... 9 grados, este ángulo ¿cuánto va a ser? ¿Y ese cuánto va a ser? Lo sabemos de acá. Mira, si ustedes toman este triángulo y lo hacen aquí, si esto valía 20, esto vale 70 y esto vale 70, ¿cierto? Entonces sabemos que este ángulo es 70 grados y este ángulo es 70 grados, listo. Como tengo esto, digo, y esto es el momento con el punto cero, ¿cierto? Entonces digo que la fuerza del cilindro, ¿cierto? La distancia, ¿cuánto es esa distancia? 150, la fuerza del cilindro por 150, por seno del ángulo que es 39, va a ser exactamente igual a qué cosa? A la fuerza debido a la carga o la pluma, ¿cierto? Por la distancia. 100 mide 150 más 450 son 600, la mitad es 300. Entonces digo, por 300, que es la distancia, por el seno del ángulo que es 70 grados. Más, la fuerza debido a la carga. Por la distancia total, desde este punto tengo exactamente 600. Entonces digo por 600 y todo esto por seno de 70 grados, ¿cierto? Los 70 los son 90 menos 20, ¿cierto? Sí, 90 menos 20. Aquí cuando estaba aquí, tú tenías aquí una de 90. A estos 90 tú le restaste 20, subiste, por lo tanto te quedó en 70, ¿sí? La fuerza del cilindro va a ser entonces igual a qué cosa. La fuerza debido a la carga de la pluma. La pluma tiene una carga de 400 kilogramos. Entonces digo, esto va a ser los 400 por 9.81 para dejarlo como fuerza, por 300 por el seno de 70 grados. Más, la carga. La carga dijimos que era, tiene que levantar 1.500 kilos. 1.500 kilos por 9.81 por los 600 por el seno de 70 grados, ¿listo? Y todo esto dividido por 150, 150 seno de 39 grados. Entonces, ¿qué conozco aquí? La fuerza del cilindro para el caso 1, porque tengo dos posibilidades, porque cuando esté, esto va a ser cuando está en la posición abajo, y vamos a ver cuánto es la fuerza cuando esté en la posición arriba, y esto nos va a dar en Newton, ¿listo? Calculen cuánto nos da eso. Profe, entonces... Dígame. Ahí FC por 150 seno de 39
También debería ir la multiplicación de la FC, FW, ¿o no? ¿Cómo? No entiendo eso, a ver. Es que yo tampoco entendí. Ya. Déjame, estoy cargando. Que los 400 por 9,81 lo anotó después. Ya, sí. Y arriba de debería, no, ¿por qué no lo anotó arriba también? Pero te explico al tiro, estoy con la tinta en la mano, así que dame un minutito, te explico, pero al tiro, ¿Puedes explicarlo de nuevo, profe? Por supuesto. Foca. Que se me descargó el arma, viejo, así que... Ya, cargando la tinta. Bien, mira, dijimos que ibas a hacer un momento con respecto a este punto, ¿cierto? Con respecto al punto cero. Entonces digo, la distancia que hay acá, 150. Con la fuerza, que está ahí, fuerza por distancia, por el seno del ángulo de 90, de 39 grados. Todo esto, esta es la que va hacia arriba y la que viene hacia abajo, va a ser igual entonces a las otras. Fuerza debido a la carga de la pluma por la distancia que de aquí a aquí hay 300, por 300, por el seno de 70. Y después digo que el momento que hay desde este punto va a ser la fuerza de la carga por la distancia que es 600, por el seno del ángulo que es 70. Y después para despejar esto que está aquí pasó dividiendo. Entonces dije, la fuerza de la pluma, 400 por 9.81, que quede como fuerza, porque 400 es la masa, por 9.81 nos da la fuerza. Por el brazo que es 300, seno 70, listo. Después la carga es 1.500, por 9.81 para que nos quede como fuerza. Por los 600, por el seno 70. Y esto que estaba multiplicando pasa... dividiendo, 150, seno de 39, entonces estoy despejando la fuerza del cilindro, eso hice. Wow. Profe, multiplicado por el 981 es para pasarlo después a Newton. Sí, a Newton, porque yo te estoy dando, cuando te digo, son 1500 kilogramos, eso es masa. Entonces, me dejando como fuerza, lo multiplico por 9.81, ahí es fuerza. Profe, ¿y los 600? ¿Dónde los sacó eso? La distancia, pues mira, esta distancia, aquí tiene un brazo de 150, 150 más 400, este brazo mide 600. Entonces la mitad está a 300, entonces ahí está la distancia. La siguiente la anotamos arriba, mira. La vamos a anotar arriba, donde dice que esto es. Ahí está la distancia, mira. Esta distancia de aquí es 150. Hasta ahí, 300. Y hasta ahí... eso es 600. Entonces, 150, 300, 600. 150, 300, 600. Son las donde están. Estamos aumentando con respecto a ese punto. Mira, acuérdate que aquí estamos haciendo todas las fuerzas. Mira. Estamos aumentando todo con respecto a ese punto. Es decir, si este pasador no es bueno, la carga lo cortó. ¿Ahí sí? ¿O siguen las dudas? ¿No? Yo sé que esto ustedes lo ven en resistencia material, es que a lo mejor es un tema para ustedes conocido y yo lo estoy ofendiendo con esto. Bien, ¿cuánto nos dio el resultado? Dice que es los 99.607,47 me dio a mí. ¿Cuánto? No sé si está bien. 99.607,47. Sí, se escucha bastante bien. Déjame, dame un minutito y no. Esperemos otro, ya tenemos uno. 99.000, sí, debería ser por ahí más o menos. Sí. ¿99.607, sí? Sí, como 47.
0,47. Listo. Tenemos la carga. Ya sabemos que en este punto esto va a ser la carga que hay aquí. Pero no sabemos si esa es la que tenemos que usar para el ejercicio o no. Tenemos que ver si ahora veamos en el punto superior aquí, cuando está acá, cómo se comporta. Entonces ahora digo, voy a hacer la sumatoria de fuerza para la carga en la condición 2. Entonces, igual a 0. Pero es lo mismo, voy a hacer el mismo dibujito, pero ahora lo voy a exagerar, un poquito más arriba. Entonces ahora nos va a quedar, este es el punto 0. Esto sigue siendo la fuerza del cilindro que ahora está ahí. Esto va a ser la fuerza debido a la carga por la pluma, y esto es la carga que tiene que levantar, ya sea nuestro motor o lo que estemos levantando, ¿cierto? Ahí está el pivoteo, ahí está el punto cero. La distancia sigue siendo la misma, esto no cambió, pues, sino que van a cambiar son los ángulos. Los ángulos cambian. ¿Cómo van a cambiar? Yo sé que este ángulo ya lo conozco, lo acabo de calcular, 27 grados. Listo, este sé que vale 27. Ese ángulo no lo sé. Pero sé que esto, si ustedes analizan, esta pluma subió acá ahora a 32 grados, ¿cierto? Está aquí la pluma ahora, ahí está el cilindro. Entonces, si ahora tengo, si antes tenía 20, yo ahora le sumé 32, ¿cuántos tengo realmente? 20 más 32 son 52. 52. Para que llegue a 90, ¿cuánto le falta? Nunca. ¿Ah? 28. 38. 38. 38, entonces este ángulo vale 38. Listo, 38, 38, y hacemos el ejercicio. Nos queda entonces que la fuerza del cilindro acá va a ser 150 por seno de 27 ahora, 27 grados, va a ser igual a qué cosa, a la fuerza debido a la profe, pluma. ¿Dónde sacó los 32? ¿No eran 39? Ah, ahí está el 32. Ah, ya. De 0 a 32, pues entonces ahí está. Ese es su punto 0, según él, 32 ya. Para nosotros es ya, 52, perfecto. Ya tiene 20. Perfecto, gracias. Entonces, fuerza de la pluma por los 300 por el seno de, ya ahora cuánto es, seno de 38 más la fuerza debido a la carga por los 600 por seno de 38. Entonces, cuando tienen esto, nos digamos que la fuerza del cilindro ahora para la condición 2 nos va a quedar los mismos 400 por 9.81 por los 300, pero ahora cambia el ángulo, seno de 38, más la fuerza de vía W, que es 1500 por 9.81 por los 600 y por seno de ¿cuánto dijimos? ¿38? 38. Y todo esto dividido por 150 seno de 27 grados. Y nos da la fuerza C2. La que sea mayor es la más desfavorable, y esa es la que nosotros tenemos que ocupar para nuestro diseño. Profe, entonces el ángulo de la fuerza del cilindro se conserva, ¿o no? No. Aquí era 39, bo. ¿Ya? Yeah. 39 arriba, y ahora es 27, bo. Mira. Ah, verdad. 39 aquí y 27 acá, bo. No se conserva. Ningún ángulo se conserva, todos van cambiando. Aquí el ángulo, si tú miras acá, ¿dónde iba la fuerza del cilindro? Aquí, bo. Ahí iba la fuerza, si nosotros tenemos que dibujar. Aquí estaba la fuerza del cilindro, una. Y aquí está la siguiente fuerza del cilindro, ahí. Fuerza del cilindro, dos. Si tú analizas, lo que estamos viendo aquí son dónde van a ubicar las fuerzas. Entonces, iba ubicado aquí, ahora voy a ubicar acá. Nuestro cilindro, que inicialmente cuando nosotros vimos la pluma, estaba así el cilindro, después está así. Cambió su ángulo, se va levantando la carga. Me da 90.463,44. ¿90.463,44? Y ahora ustedes simplemente comparan. Tú sacaste dos resultados. Sacaste uno que es 99.000 y uno que es 90.000. ¿Cuál vas a ocupar para el diseño? Los 99.000 por la fuerza del cilindro. Siempre se ocupa adentro. El más desfavorable, entonces el de 99.000. Pero igual tenemos que calcular los dos. En este ejercicio, mira, nosotros podíamos calcular solo uno, lo hacíamos con ese y estaba bueno. Tú dices, oye, el otro no lo calculaste, no importa. Pero en otro ejercicio nos puede dar, este a lo mejor 99 y este nos daba 140.000. Entonces ahí hay que considerarlo.
En algunos casos la fuerza aumenta, en otros la fuerza disminuye. Entonces hay que estar siempre calculando las dos condiciones para definir cuál es la más desfavorable. Lo interesante es que, acuérdense, todo esto se puede hacer con una regla y un transportador nomás. Con eso basta. Ahora, si tienen AutoCAD, bien. Si tienen otra herramienta, bien. Pero con regla y transportador, debería dar. Voy a borrar, ¿puedo borrar acá ya o no? ¿Alguien se opone? Sí. ¿El sí es de se oponen o sí puedo borrar? No. Ah. Sí, borre, profe. Ya. Borramos entonces. Listo. Ya tienen el ejercicio, la parte compleja ya está lista. El resto, esto no nos interesa, no nos interesa. Y ahora nos quedamos con los datos que nos pueden servir, porque nosotros sabemos que nuestro cilindro ahora está aquí, tiene esta carga, de esta forma, ahí está nuestro hilo, tiene eso, se comporta de esta forma, ahí está. Y la misma condición va a estar acá al lado, pero ahora el cilindro está afuera. Cuando está afuera, nuestro bosquejo dice que va a ser así. Ahí está. Esta distancia nosotros ya la calculamos, ¿cuánto nos dio? 1750, ¿cierto? Milímetros. Vamos a trabajar en milímetros ahora. Y esta distancia para nosotros da, cuando está afuera, es 2220 milímetros. Listo, tenemos las dos distancias que necesitamos. Nos dan el sobredimensionamiento, que es de un 18%, ¿qué más? Y la presión, que es de 120 bar. El resto ya lo tenemos y lo vamos a borrar por mientras. Ah, importante, acabamos de sacar la fuerza, pero esa fuerza es la fuerza sacada de la aplicación, fuerza 1, 99,607,47 newton, ¿listo? Entonces, ahora que tenemos esto, tenemos que tratar de determinar cuánto vale el diámetro del émbolo, cuánto vale el diámetro del vástago y, aparte de eso, sacar el código del cilindro. Entonces, para esto tenemos que calcular la fuerza del cilindro. Tú dices, pero aquí la tenemos. No, no. Esta fuerza del cilindro todavía no le aplicamos el factor de seguridad. Entonces, la fuerza del cilindro va a ser la fuerza C1 por, no el factor de seguridad, sino que el sobredimensionamiento. Sobredimensionamiento. Entonces, digo, fuerza del cilindro va a ser igual a 99,607,47 newton por el sobredimensionamiento, que es de un 18%, por lo tanto es 1.18, lo que nos da una fuerza en el cilindro real que vamos a hacer nuestro cálculo de. Esto va a ser la fuerza real ahora. 99,607,47 por 1.18. Entonces, ¿tenemos el resultado ya? 117,536,81. ¿Cómo cuánto? 81. Esto va a ser newton. Listo. Tengo entonces la fuerza del sistema. Y si tienen la fuerza, pueden sacar inmediatamente cuánto vale la carga afecta pandeo. Entonces, la carga afecta pandeo va a ser la fuerza del cilindro por el factor de seguridad. Entonces, digo, acá va a ser 117,536,81 por el factor de seguridad, que por norma sabemos que es 3,5. Lo que nos da entonces una carga afecta pandeo para nuestra aplicación de 411,378,85. Muchas gracias, doctor. Listo. ¿Tienen K afecta pandeo? Tenemos que, de esa fórmula de K afecta pandeo, podemos sacar el diámetro. ¿Puedo borrar este al lado de acá? ¿Sí?
tenemos eso, entonces decimos que K, la carga libre de bandeo, va a ser K es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del material con el cual está hecho el actuador, por el J, que es el momento de inercia de la sección cilíndrica, a partir del SK, que va a ser el largo libre a bandeo, donde K la conocemos, dice que es 411,378,85 por pi cuadrado. ¿Cuánto valía el módulo de elasticidad del acero? 2,1 por 10 elevado a 5. 2,1, bien, por 10 elevado a 5. Y J dice que va a ser el momento de inercia. Pi por el diámetro del vástago a la cuarta. Y todo esto partido en 64. Para este ejercicio, ¿qué caso estamos ocupando? Está súper claro el caso ya. Sabemos que es nuestro caso, el caso 2, donde el SK, en el caso 2, porque es pivoteado, el SK para nosotros vale el largo. Entonces, en este caso, el largo cuando está extendido. ¿Cuánto es el largo extendido? ¿1750 o 2220? 2220. Entonces, el largo extendido es 2220 esto al cuadrado. Y aquí nos da inmediatamente el diámetro del vástago. Entonces, el ejercicio lo que hicimos fue calcular el diámetro del vástago. Aquí nos da, dijimos que nos da en milímetros. Y ustedes lo van a dividir por 25,4 para dejarlo en metros. Perdón, en pulgadas. Diámetro del vástago en pulgadas. Profe, el 2,1 por 10 elevado a menos 5 es dato de tabla, ¿verdad? Sí, es dato porque es el módulo de elasticidad del acero. Y ese 2,1 lo vimos en la clase pasada. El módulo del acero está en la tabla en todo caso. Dice módulo de elasticidad del acero. Ahora, si el cilindro nos dijera que es de otro material, tenemos que ocupar el módulo de elasticidad del material que tenemos. Esto no es una constante. Este es para él, acero. Si el actuador es de acero, ese es el vatio. Todo lo que tenemos en el guía son de acero, así que no nos preocupamos por eso por mientras. ¿Profe? ¿Sí? ¿De dónde saco 64? Ahí me perdí. ¿Cuál? 64. Ah, ya. El 64 sale de aquí, pues mira, viene el J que tú tienes acá, ese es el momento de inercia. Para una sección va a ser pi por el diámetro del vástago a la cuarta partido en 64. Esa fórmula. Entonces cuando yo puse aquí la ecuación, cuando tengo el J, puse pi, diámetro del vástago, puse el 64. Pero viene de ahí, del momento de inercia de una sección cilíndrica. Ah, ya. O circular. 1.47 pulgadas. Ah, ya, ¿y aquí? 37,57. A ver, 37. 0.57. ¿Aquí 1,50 ahí? No, espere, profe, espere. Profe, ¿usted cómo lo eleva al 0,25? ¿Lo eleva al final? Sí, pues mira, ahora hay otra forma de despejar esto. Tú puedes colocar aquí, mira, 411,378,85 por 64 por 2220 al cuadrado. Lo divides después y lo estás haciendo por partes. Por pi cuadrado por pi te da pi cubo. Por 2,1 por 10 elevado a 5. Y cuando tienes todo esto, le vaya a 0,25. Y esto te da el diámetro del vástago al tiro. Profe, son 2,63 ¿sí? pulgadas. ¿Dos? Sí. Entonces, ¿te no es 37 vos? No. 66,81. 66,81. 81. Y ahora, ¿y abajo? 2.63. Ahí sí, listo, ahí está. Listo, entonces tenemos ya definido el diámetro del vástago. ¿Puedo borrar esto? ¿Ya lo hicieron? ¿Lo hizo de esa forma, no? Si estás trabajando con una calculadora, por ejemplo, con la F82, te conviene hacerlo por partes. Si esto primero y ANS, lo debe hacer a 25.
Entonces, para ver 411, por ejemplo, 378.85 por 64 por 2220 al cuadrado, igual, y lo dividí por, dividido por el cubo, y el cubo por 2.1 potencial 5, solamente igual. Y ANS elevado a 0.25. ¿Sí? 66,81 te da. Si lo despejas de esa forma, o si no, ahora si tienen la calculadora, la 570 lo despejan directo de la calculadora. Voy a borrar esto entonces, ese paso lo tenemos en eso. ¿Listo? Y vamos a calcular ahora el siguiente punto, que es el diámetro del émbolo. Para calcular el diámetro del émbolo dijimos que esto es presión es fuerza partido por área, entonces va a quedar que la presión en este ejercicio es 120 bar, equivale a 12 millones de pascales. La fuerza, ustedes ya la calcularon, dijeron que era 117.536,81 partido del área, que es pi cuarto. Pi cuarto es 0,785 por el diámetro del émbolo al cuadrado, lo que nos da un diámetro del émbolo, entonces igual, y aquí nos da el resultado en metros. Y lo dividimos por 0,0254 para que nos quede ahora sí en pulgadas. Entonces ahí a calcular ese punto. 0,111. 0,1117. Sí. 0,1117. ¿Listo? Y eso dividido por 0,0254. Nos da entonces 4,39 pulgadas. ¿Listo? Tenemos todos los datos para entrar al catálogo. Entonces, ahora la selección por catálogo debería ser ya para nosotros casi un trámite. Mira, lo vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tienen ahí los 11 box que vamos a ocupar para la selección del cilindro. Y nos quedó que este va a ser el box 1, el box 2, box 3, el box 4, 5, 7, 8, 9, 10 y el 11. ¿Listo? Hay algunos que ya manejamos, ya los vamos a llenar al tiro porque nos manejamos, sabemos que estamos trabajando con un cilindro de doble efecto, Sabemos que vamos a ocupar un hilo estándar, por lo tanto aquí le vamos a poner que estamos usando un NPTF, ¿estamos? Vamos a ocupar una conexión típica del cilindro, mira, el cilindro tiene conexión aquí y acá, por lo tanto va a ser una 2x6. Vamos a definir al tiro de que queremos que sea amortiguado acá y sea amortiguado acá, no queremos que nuestra pluma golpee arriba o golpee abajo, queremos que amortigue los dos extremos, entonces le vamos a poner amortiguado en ambos extremos. Y ya sabemos que estamos usando una pluma, por lo tanto vamos a tener que comprar una oreja. Entonces, todos estos datos, antes de empezar el ejercicio, ya los conocemos. Y tenemos que definir esto. Sabemos que es un cilindro de este tipo. Si es un cilindro de este tipo, ya sabemos que ese cilindro tiene menos de 6 pulgadas de diámetro del émbolo, está en la página 6. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a ir a la página 6. Y vamos a sacar toda la información que podamos sacar inmediatamente de la página 6. Vayan al catálogo, a la página 6, y busquen un diámetro de 4.39 si es que comercialmente hay uno. O el más cercano. ¿Cuál encontraron? Vamos al catálogo, página 6, que es de este tipo de cilindro. Con horquilla y arriba tiene hilo para colocarle una oreja. Nos vamos a la página 6, van a encontrar que andamos buscando un diámetro del émbolo de 4.39 pulgadas. Muy probable que el más cercano sea 5, ¿cierto? Sí. ¿Quién está con el catálogo? Yo, profe. Ya. 5 pulgadas. Bien, el más cercano es 5 pulgadas. Listo, 5 pulgadas y 5 pulgadas tiene para elegir 1, 2, 3, 4, ¿cierto?
un 1, un 2, un 3 o un 4. El primero es estándar. Si yo elijo, ando buscando que el 4,39, el más cercano que encontré fue 5. Ando buscando un diámetro del vástago de 2,63. ¿Dónde lo encuentro acá? El número 4 tiene 3 pulgadas. ¿Cuánto es? ¿3? 3 pulgadas. Bien, listo. Entonces, sí, miren, hicimos toda esta parte al tiro. Sabemos que ando buscando eso. Mira, sigamos en la página 6, antes que nos salgamos. En la página 6, en la parte superior, vas a ver el tiro, el estilo del cilindro que vamos a ocupar. El estilo según Revesol. ¿Cuánto sería el estilo? ¿Sale en la parte superior? HFB. Ya sabemos cómo va un HFB. Aparte de eso, tú acabas de definir 5 y en la línea del 4 vamos a ver cuánto vale, cuánto mide el XC al tiro, porque sabemos que el XC lo necesito para el largo del cilindro. Ve al tiro cuánto 10, vale el XC 75. En esa misma columna. ¿Cuánto? 10.75. Es decir, en la página 6, como seleccionamos la página 6, ya sabes que el estilo, sabes cuánto es el diámetro del émbolo, cuánto es el diámetro del vástago, sabes cuánto vale el XC. Listo. Entonces yo puedo al tiro llenar esos casilleros. Mira, ¿qué casilleros puedo llenar? Voy a llenar al tiro que es, esto es un 5 pulgadas y esto es un código 4. El código 4 implica que estoy utilizando un cilindro de 3 pulgadas de vástago. El box 5 te pregunta por el accesorio que le vamos a poner. Aquí va el accesorio. El accesorio, ya nos cambiamos de página. Nos vamos a la siguiente página, que es la página 13. En la página 13 está el accesorio. Para seleccionar el accesorio, necesitas conocer la carga. Pero tengo la fuerza. Entonces digo, a ver, la carga no es otra cosa que la fuerza partido por la gravedad, ¿cierto? La fuerza para nosotros vale 117.536,8. Por lo tanto, esto dividido por la gravedad, que es 9.81, nos dice que la carga que tiene que soportar nuestra oreja o rótula, vamos a decir que es de cuánto. Estamos bien entonces, ya, yo estoy sordo. 11.000 ya, 11.000, ¿cuánto, Brandon? 981,32. Listo. Estos son kilogramos. Pero en el sistema está en inglés, por lo tanto lo tienes que multiplicar por 2,205 para que quede en libra. Entonces lo multiplicamos por 2,205 para que quede en libra, nos queda 2,205 para que quede en libra. Son 26.424,89 libras. Entonces, van a la misma página 13 y van en la página 13 van a encontrar qué rótula o qué oreja soporta 26.000 libras. ¿Qué código? El 10. Código 10. ¿Cuánto soporta el código 10? 28.562. Listo. Eso es el código 10. Nosotros necesitamos 26, por lo tanto, con un código 10 andamos súper bien. Con el código 10 nos sirve. Y aquí aprovecho el tiro sacar cuánto vale la distancia CE para el código 10 y la distancia A para el código 10. De la misma página, saca el tiro el valor de CE y A. Ya teníamos el XC. Ahí tenemos el XC. CE son 2 pulgadas, 1 octavo y A 2 pulgadas. 2 pulgadas, 1 octavo, ya, y esto vale 2 pulgadas. ¿Listo? Entonces ya sabemos ahora, nos falta la carrera. Entonces cuando nosotros tenemos que sacar la carrera, sabemos que el largo total va a ser el XC más la carrera más el CE más A. Entonces el largo ya lo conocemos, lo calculamos, sabemos que vale 1750. 1750 va a ser igual a XC, y XC vale 10,75 más el CE que vale 2,125 más el A que vale 2. Y todo esto multiplicado por 25,4, ¿cierto? Los valores igual, esto va a ser más la carrera. Entonces la carrera, ya sabemos cuánto vale.
Y esto nos dio en milímetros. ¿Ahí lo multiplicó por 25,4? Sí, es que lo multiplico todos por 25,4, lo sumé aquí todos y lo multiplico una vez nomás. En vez de transformarlo, mira, ese transformarlo, lo sumé y lo transformo ahí mismo. Me da 1372,175. Ya, listo. 1372. Entonces sabemos que esto da 1372. Y nos pide el último dato que nos pedía cuánto valía el estilo. Lo tenemos también. HFB. Entonces nos dimos cuenta que el trámite del ejercicio está en calcular las fuerzas, porque seleccionar el cilindro ya es trámite. Mire, cilindro hidráulico doble efecto de 5 pulgadas con código 4 que indica que es de 3 pulgadas de diámetro del vástago, 10 para la carga que dice que soporta 28.000 libras, 1.372 la carrera, el estilo de sujeción va a ser un HFB, el hilo que vamos a ver va a ser un NTPF, STD, y el tipo de conexión de manguera van a ir del punto 2 y el punto 6, 2x6, es amortiguado en ambos extremos, listo, y tiene un accesorio que es la oreja que le elegimos en el box 5. Listo, tenemos el cilindro, es decir, ¿dónde está la ciencia del ejercicio ahora? Está en que nosotros calculemos la fuerza del actuador, las fuerzas y los ángulos. El resto ya nos dimos cuenta que no es tan complejo. ¿Qué nos falta? Nos falta aprender a seleccionar bombas, filtros y válvulas. Y estamos listos. Y ahí podemos hacer una evaluación que va a ser un diseño. Se los comenté al principio de la clase que va a ser un diseño donde ustedes van a tener que seleccionar algunos componentes para algún equipo. Donde el equipo ya va a traer el plano diseñado. Ustedes no van a diseñar el plano, sino que el plano viene como dato. Tenemos el plano, pero hay que instalarle, hay que seleccionar qué equipo le vamos a poner. No es tan complejo. Determinar si la potencia del equipo es la necesaria, cosas de ese tipo. Pero algo más tangible. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cocali, por ejemplo? ¿Individual? ¿Ah? ¿Es individual? Sí, va a ser, mira, va. Tú te pueden juntar a trabajar, se pueden contactar por teléfono, todo, porque no va a ser una prueba, va a ser un trabajo que va a durar 2 o 3 días. Le puede subir la tarea y le puede decir ya, tienen plazo hasta el domingo a tal hora para subirla, ¿estamos? Pero entonces van a tener tiempo para hacerla, no va a ser una prueba porque en una prueba no alcanzamos a seleccionar tantas cosas como para que estén bajo estrés. No, va a ser con más tiempo. Van a ser todos parecidos, a algunos les va a tocar pluma, a otros les va a tocar camión tolva, a otros les va a tocar otro elemento, pero cambian, ¿qué cosa? Los ángulos, las cargas, a lo mejor te toca una pluma a ti que el cilindro sea de 1750, pero al otro le ha tocado un cilindro de 1200, es decir, son parecidos, es decir, es individual, pero sí te puedes juntar a debatir con otro viejo.